Las autoridades estadounidenses interceptaron a principios de esta semana una carta que contenía veneno de ricina y estaba dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según ha informado la prensa estadounidense. La presencia de ricina se confirmó mediante dos análisis. El FBI y el servicio secreto ya investigan lo que han denominado como carta misteriosa, aunque han dejado claro que no existe ninguna amenaza contra la seguridad pública. La ricina, que puede presentarse en forma de polvo, gránulos, vaho o ácido, se ha utilizado en actos terroristas. Si se ingiere, causa náuseas, vómitos y hemorragia interna en el estómago. A estos síntomas le siguen insuficiencia hepática y renal y finalmente muerte por colapso del sistema circulatorio. Además, Trump anunciaba este sábado que se ha aprobado un preacuerdo entre Oracle y ByteDance, la empresa con sede en China de la aplicación TikTok. Is moving along. We're dealing with Oracle, which you know of, Larry Ellison, and we're dealing with, as a combination, Walmart. Un acuerdo que parece cumplir las demandas de Norteamérica con la seguridad de los datos.